Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buenos días. Horas. ¿Cómo te va? Todo bien? Impecable. Bien, bien. No disfruten porque los ven pelear a ellos. ¿eh? <laughs> no, para no. nada. Ayer hubo una. Eh, pasó de todo, ¿no? Porque lo vi un poquito carreo en, en TN que le decía talarico a tarico, se paraba en el medio. <laughs> le trajo una pareja de candidatos y decía que estaba muy bueno el candidato y qué sé yo. Y este. Ayer volvió la nata y eso habla muy bien en serio me, me, me dio mucha alegría respecto a la salud mental de la población porque que decidió no consumirlo perdió contra una repetición del programa pasa palabra grabado durante la pandemia gran programa pasa palabra hay que decir sí, que, sí, que, que, que yo también hubiera elegido un programa Gracias. grabado hace tres años <laughs> este, negación antes me que, hace pensar además sí. Pero bueno, en serio, porque después de, de tantos años en donde creyeron todas las mentiras que ha dicho, el tipo recuerden de la, la ruta del dinero K, ¿no? Y todo eso. Este, y eso tiene costo. Y no, en serio, claro. ¿no? yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no, no puede ser que el tipo que la nave insignia del grupo, mida siete puntos. Uh -huh. ¿no? Este, digo no sé, el, el Johnny Viale mide seis. Hay días que mide seis ¿no? en una, un canal de cable. Bueno. bueno, pero está, hay, hay un problema político grave que yo supongo que debe tener que ver fundamentalmente con el hecho de que Macri y Cristina no son candidatos, y en el caso de Cristina después de una mala experiencia de gerenciamiento, digamos, este, y entonces cuesta mucho armar frente a esta crisis. Y lo que está pasando en, en Juntos por el Cambio es una pelea feroz, se tratan uno a otro de narcotraficantes. ¿no? losada a, a, a Puyaro. este ayer carrió dijo que macri quiere que juntos por el cambio pierda se están matando en Santa Fe en Córdoba en la provincia de Buenos Aires y ahora se están matando en lo nacional porque Schiaretti dijo de la reta quiere traer a Schiaretti y Bullrich no Hoy, hoy se reúnen la, la plana mayor y le van a decir que, que no, pero la reta dice que va a llamar al Consejo y el Consejo son todos los jefes del PRO de las 24 provincias. Y que... El tema es que la verdad está para cualquiera. Ayer leía que el, el 30% de los que van a votar tienen menos de 25 años. Es decir, no estuvieron en el gobierno de Cristina. Estuvieron en estas últimas dos experiencias este, que fueron malas general y la verdad que claro hay gente que puede votar a, a cualquiera ayer leía en el destape la nota de escaleta y la nota de y viste que en el destape vos podés leer a dos personas que piensan distinto sobre un tema siempre desde un lugar popular pero que opinan o que le entran de distintos lugares a la realidad ¿no? escaleta ah, ahondando un poco más en este tema de la informalidad próspera y qué sé yo es decir, diciéndome la, la mitad de la economía está en negro, no, 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 no aparece en ningún lado, entonces eso genera una fragmentación social, que es, decir, es decir, hay una parte que está bien, que no tiene representación porque está en negro, y hay otra parte que está mal. Daba el dato también que en los primeros cuatro meses el salario eh, en blanco, de los trabajadores en blanco, había estado por arriba de esta inflación tan alta. Ahora, del otro lado estaba Premisi, que decía, mira, este... El 50% de las familias se endeudó para consumos básicos y de esa, de esa mitad el 60% se endeudó para comprar comida. Así que mirá el nivel de fragmentación que hay este, en la sociedad argentina. Yo no sé si, si los candidatos lo leen. Ahora yo lo que escucho, las propuestas de Juntos por el Cambio son de una mediocridad. Yo creo que van a la hiper, o sea, yo creo que si el Frente de Todos llega y pierde y aparecen ellos con eso de que bueno, el primer día suelto el dólar, todo, qué sé yo, ¿no? mm. esta vez se la ponen de inmediato, no, no es eh, para decir que tengan miedo y qué sé yo. Anótenlo, yo he dicho muchas cosas como estas, que después se dieron, disculpen la falta de humildad, pero lo que yo estoy viendo es, eh, así como dije acá el primer día, que me parecía que Massa no iba a poder bajar la inflación, este, y está la editorial ese dando vuelta. <laughs> Las propuestas de ellos son de hiper, son propuestas de hiper. Así que es, es muy preocupante el panorama que uno ve. Y después, respecto al Frente de Todos, la verdad es que está sin candidato hoy. ¿no? Uno ve, lo ve caminar más fuerte aguado, hay, tiene un búnker, tiene el equipo que, que es buena parte del equipo de Cristina, con lo cual uno dice, bueno, claramente Cristina lo está apoyando, porque la gente que trabaja para Cristina hace años está ahí trabajando con él. Ahora Cristina no dijo Guado es mi candidato. Y eso hace que no tome volu el volumen que podría tomar, ¿no? Cuando lo miden, diciendo Guado el candidato de Cristina, mide el doble que cuando lo miden solo. Ahora no ha habido una decisión de Cristina de decir, bueno, este es mi candidato. Y Massa claramente volvió con ganas de seguir pujando por ser él, ¿no? Yo publiqué ayer que él quiere un candidato de consenso. Te imaginas que cuando. ¿De quién va a estar hablando? <laughs> él, ¿no? <laughs> Guado, bien, para, para, para ver una idea, se llevan mejor que juntos por el cambio, pero tienen ideas muy distintas. Guado piensa que debería haber una paso, porque él cuando hace las cuentas dice, bueno, si hay un candidato solo, mide 18 o 20 puntos, si hay dos, se llega a una suma de 24, y si hay tres, es decir, uno del, del, frente, de del frente Renovador, que ponga más. Llegamos a 30, 32. Eh, ahora, ahí, bueno, Massa no, no quiere candidato único. Cristina no se definió, me da la impresión de que también. Eh, Sioli dice que no se quiere este, bajar. Así que la verdad es que falta muy poco y no hay un candidato que vos digas. Bueno, va a ser este y ya está, y van levantó otra, y están convencidos la gente y ellos ponen el dedo en la llaga en el tema, bueno, Cristina va a elegir otra persona para manejarlo ella. Bueno, eso depende un poco también de cómo se dé, de quién, de quién gane, pero hay un nivel de incertidumbre, yo creo que es un milagro que no haya corridas más fuertes que, que ha habido hasta ahora, ¿sí? yo. porque siempre en Argentina, antes, unos meses antes de una elección, hay incertidumbre, hay el informe de Agis que dice bueno cuántos dólares se compraron ante cada elección. 7, 8 mil millonarios, nosotros no sé dónde lo sacaríamos. este Le fue bien a, a Massa Máximo allá en China. Pero bueno, nada es tan simple, nada es tan fácil, ¿no? Ahora, es una situación de, de, de una incertidumbre tremenda, tremenda. Y a mí me parece fundamentalmente por eso, porque a, al retirarse, al salir de escena, los líderes de cada partido, y, y, y pongo también a Cristina en salir de escena porque no es ella, pero tampoco está diciendo quién es. Entonces, mientras no lo haga, no, no está ejerciendo el poder que le dan todos esos votos. Quizá no lo quiera hacer, quizá en el acto cuando mostró, bueno, acá están los cuatro, Massa, este Máximo y Guado, habrá dicho, bueno, hablen con ellos, qué sé yo, que, que, que lo decidan ellos. Pero esa falta de, de liderazgo imponiendo en la realidad. Me parece que se está sintiendo muy fuerte. No sé cómo ves vos lo del, lo del PRO estos días, Carla. Bueno, creo que hay un montón de cosas ahí para, para plantear. Eh, a diferencia del frente de todos, más allá de, las, de los problemas evidentes que tiene la oposición, eh, la semana que viene se cierran alianzas y no veo que, o por lo menos hoy, no veo que Juntas por el Cambio corra el riesgo de romperse. Han pasado crisis peores y las han superado porque entienden que es la mejor herramienta que tienen para ganar las elecciones. ¿Peores cuáles que esta? Han tenido de todo un poco, Este Carrió Morales con Mauricio Macri, Patricia Bullrich con Horacio Rodríguez Larreta, sumar a Milei o no sumar a Milei, Esper también ha sido un problema, eh, siempre tuvieron, estas discusiones que, te, que tienen hoy... Digamos, no son nuevas ni mucho menos. A ver, la reta hace por lo menos un año que viene diciendo que a Schiaretti lo quiere dentro de su armado y que le encantaría tener un peronista no K como jefe de gabinete. A mí, a mí me parece que nunca estoy tan cerca de romper, de que se puede romper, de que sí. se puede armar la reta, eh, Morales, Lustó, Schiaretti, qué sé yo, y una cosa más dura por el otro lado. Sí, yo creo que puede armarse esos dos polos, pero dentro de Juntos por el Cambio. Eh, lo que sí van a intentar eh, es dejarla aislada, Patricia Bullrich, y es lo que se vio en este último tiempo, eh, que ella pueda patalear y qué sé yo, y que incluso no le den la unanimidad que necesita en, en la mesa la reta para incorporar a puntualmente. Los problemas están en, en Schiaretti y en Espert. Hoy hay una reunión previa con Espert para ver qué hacer, porque Bullrich. No tendría problema en incorporarlo con determinadas condiciones. Esas condiciones excluyen que Spert vaya como candidato presidencial de Juntos por el Cambio, de este, esta nueva alianza que va a tener que cambiar el nombre, por supuesto. Spert ya se lanzó. Bullrich entiende que eso la perjudica, ¿no? Entonces ahí hay una asterisco también. Que algún, tenga alguna candidatura en la provincia, ¿no? Que ellos dicen que tengan alguna candidatura en la provincia, sí, este, probablemente intentando algún acuerdo con, con Patricia Bullrich, o en la provincia porque entienden que la atracción bonaerense llega desde el nivel nacional y que si Bulrich está fuerte va a estar fuerte cualquiera sea el candidato en la provincia. Eh, pero es cierto que están encarando un, una guerra, el tema es cómo la, la enfrentan. A ver, Bullrich lo que tiene es la capacidad de encarar una guerra discursiva y muy violenta, en general, siempre. La reta la viene encarando hace tiempo conjugadas jugadas políticas, sí. Algo que también exploró Patricia Bullrich cuando dijo: "Nosotros vamos a ir con 135 candidatos en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires". Ahí habló el lenguaje de La Reta, porque el lenguaje de La Reta es este: no este voy a ir a gritar en los medios de comunicación, este lo voy a sumar a Schiaretti, sí. Y hoy va a estar esa esa reunión donde eh, se va a terminar de de blanquear y lo que van a intentar es Dejarla aislada, ya la tenés. A Lilita Carrió, a Gerardo Morales, a Martín Lustro, a Horacio Rodríguez Larreta, a Miguel Ángel Picheto, todos de ese lado. Mm. Del otro lado, ¿quién queda? Burri y Macri. Burri y Macri. Que no es menor el tema de Macri. Mm. Ahora bien, ahí vamos al tema de los liderazgos, porque se ha dado una particularidad en este último tiempo, que es que, así como cambiemos, se la pasó hablando de Albert Títere y de Cristina, es la que maneja los hilos de este gobierno y que no hay una figura que pueda estar... Bueno, lo mismo se dice de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri. Que si Patricia Bullrich es la candidata, Mauricio mm. Macri es el que realmente va a estar manejando todo esto. lo dijo ayer Lilita Carrió. ¿Qué le, ¿Qué le molesta a Bullrich? Eso. Entonces Bullrich lo que va a intentar es despegarse también de Mauricio Macri mm. para decir si gobierno voy a gobernar yo. Claro. Por lo tanto ahí también tienen un problema porque... ¿Un... Eh, va y, o sea, falta liderazgo pero cuando aparece... Tampoco lo quieren. Bueno, porque no se definió. Ayer eh, eh, Bullrich tiene un problema para hablar de economía muy grave, la verdad. Sí. Muy grave. Es muy preocupante. Es muy preocupante. Eh, eh, Pónganla hablando de, de levantar el CEPO y eso. El CEPO se elimina el día uno, verdadero. Pero claro, por supuesto. ¿No no tenés, no tenés miedo que, 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 que genere un, una hiper? Es que no va a generar una hiper, porque la gente, digamos, si eso lo combinamos con el bimonetarismo, es decir, que la gente pueda también utilizar y tener una ingeniería jurídica muy fuerte de que pueda utilizar también el dólar, la gente va a poder utilizar el dólar y no va a tener miedo de irse al a, no, no se va a ir al dólar porque va a tener eh, realmente la posibilidad de utilizar el dólar como moneda corriente. Si fuera un programa de humor estaría bueno, pero pero Sería un desastre, ¿no? O sea, dice, como la gente va a poder usar el dólar, no se va a ir al dólar. Ajá. Sí, y además no tiene un amigo, porque ya lo había dicho, y nadie le dice que no lo repita. La vez <laughs> pasada ya quedó muy mal por haberlo dicho. No tiene un amigo que le avise. Claro. Y ahora sumémoslo a cuando habló de inflación, porque son los dos temas, ¿no? El dólar e inflación. A ver, pongamos cuando habló de inflación. Algo parecido animarse a hacer cosas que hay que hacer. Que lo te, así como... te lo dije recién, un torniquete. Tienen, tienen que, ya, ya. Bajar el gasto, digamos. No, no, que vos vas a hacer si ganás. Te vas a ganar mal hacer cosas. ¿Qué recortás? ¿Por dónde empezás el achazo? ¿Qué tachas Tenés que bajar subsidios y subsidiar a las personas que tienen, digamos, que no pueden pagar una tarifa muy alta. Tenés que bajar subsidios, tenés que bajar el Estado de una manera digamos igual en todos lados, tenés que hablar con las provincias, porque las provincias no pueden ser gasta, gasta, gasta y no produce nada, tenés que hablar con las municipalidades para la, la baja de impuestos, como hicieron muchos de los achicas subsidios, sube tarifas, claro. se o sea, te sí, aumenta la inflación, estás lo la en gente. una trampa terrible. Sí, eh. sí, pero es que vos vas a tener, vos, porque vos tenés dos elementos que hoy te impiden, la Argentina digamos, había crecido el año pasado y ahora está de nuevo en deflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Técnicamente estamos en una hiperinflación. El 102%... Técnicamente. Sí, claro. Pongámosle otro nombre para no asustar. Una super-superinflación. Sí. ¿Por qué estamos de nuevo en deflación? Primero... Por... Tiene un problema con la deflación y la hiperinflación. ¿Tenemos sí. mucha inflación o no tenemos inflación? Confunde cosas que... Y después, no hay, hay un enorme problema en la democracia argentina con el tema de que los, los políticos de Juntos por el Cambio no quieren venir a, a, a programas que ellos llaman ultra k y qué sé yo, y creo que se da prácticamente eh, lo mismo ahora al revés, ¿no? Salvo creo que le dan dos a Santoro, el resto no va a ellos. Entonces nunca son cuestionadas ella dice, eh, las provincias son gasta, gasta, gasta. Hay 24 distritos, ¿no? 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. ¿Sabes cuántos tienen déficit fiscal? Ninguno. Ninguno. No tienen déficit. El déficit uh -huh. es nacional. No tienen déficit las provincias. No tienen déficit. Sí. Puedo decir cualquier cosa. Y después tienen un problema de, de, con la deflación, la hiperinflación. Si usas dólar, no compras dólar. ¿Es una cosa? No, no sé... Ahí, viste, ayer Massa decía, bueno, ¿qué va a pasar si gana juntos por el cambio las pasas Yo creo que si, pasa, si gana la RETA no pasa nada, porque ellos, cuando es la RETA, Macri, qué sé yo, los empresarios, no importa, después por ahí pierden guita los cuatro años, <coughs> pero el mercado explota a favor. Eso, claro. eso te lo garantizo. Ahora, si gana una persona que, que dice estas cosas, y la verdad es que no sé lo que van a hacer los próximos meses, agarrate. Es muy fuerte, es muy fuerte, y después lo de Carrió, porque viste que Carrió muchos votos no tiene, pero te la, te la explota, te puede romper eh, todo ahora en una semana. La gente estará pensando, bueno, ¿por qué hablan tanto de juntos por el cambio? Bueno, discúlpenme, porque aparentemente están por ganar las elecciones, entonces, entonces vamos a tratar este, de ver qué están haciendo, qué está pasando. En este partido, porque son un partido que está. Ayer no sé quién dijo que toda la guita que le daban a Macri ahora se la están dando a Milei, los empresarios y a Patricia Bullrich. Bueno, tener plata es algo muy importante para ganar una elección. ¿no? Macri en 2015, en 2015 gastó 300 millones de dólares. Es mucha guita, es mucha guita. ¿no? A ver lo que dijo Carrió ayer de Macri. ¿ver? Yo no me meto en la mesa de Juntos por el Cambio porque yo no voy a ir a discutir con un puntero que ahora es presidente del Pro como Angelini, que es íntimo amigo y socio de Bonfatti. El vicego, este señor Angelini, presidente del Pro, yo ni lo saludo, porque era un puntero que destruyó el Pro. Entonces no te pueden poner en una mesa un puntero. Voy a decir algo de Mauricio que quizás no le guste a parte de la sociedad. Yo lo conozco mucho y soy la que lo acompañé hasta el final. Cuando él estuvo solo la que estuve fui yo. Mauricio tiene un lado claro y un lado oscuro. Y el lado oscuro está jugando para que pierda juntos por el cambio. A tal punto que Chevere, que es un chico que yo conozco de toda la vida, que están juntos por el cambio, es el candidato de mi ley en Entre Ríos. A ver, ¿más prueba? Entonces, ¿Pero qué estás insinuando? Porque así lo hizo Alfonsín. <laughs> ¿Qué estás Está insinuando? <laughs> Me a la coca Sarly cuando dijo ¿Qué pretende usted de mí? ¿Viste? <laughs> ¿Cómo eh... qué estás insinuando? Y... Lo dijo totalmente. Muy claro, muy claro. Igual hice una, una cosa muy particular, Lilita, que, a ver, pegándole a Federico Angelini, que es el presidente del Pro ahora, o el richista muy macrista. Claramente muestra su alianza con el arretismo que lo detesta. A Federico Angelini no se llevan bien. Eh, han tenido muchísimas peleas. De hecho, Federico es el interventor de, de, del PRO en um, Tierra del Fuego cuando Bullrich decidió sacar al arretista de ahí. Pero al mismo tiempo, así como lo bardea a Federico Angelini, mostrando esa alianza con el arretismo, Federico Angelini es Mauricio Macri también, ¿no? Y bardea, eh, Lilita Carrió, a un Mauricio Macri con el que se lleva bien cada tres meses y después se vuelven a pelear. Es un matrimonio medio de el que tienen ahí, pero claramente queda marcada la alianza que tiene Carrió con Horacio Rodríguez Larreta. Ahora bien, y acá vuelvo al, al inicio que vos marcabas, Roberto, en su momento de... del Frente de Todos no tiene candidato. Más allá de todas las peleas, junto por el cambio de... tiene sus candidatos presidenciales muy claros. Ya empezaron a sacar propuestas, terribles, pero las empezaron a sacar uh -huh. en redes sociales. Y hoy empiezan a debatir la ampliación de la alianza que se cierra el 14 de junio, en la El Frente semana de que Todos viene. no tiene candidato ni tiene plan. O sea, o sea es, se dijo que acá vamos a acordar un plan. Yo no veo cuál tiene es Tienen muchos plan. pasos dados mm. y el Frente de Todos no. todavía está en la línea de largada. La verdad, me parece una situación sumamente peligrosa, ¿no? Me parece que mi ley es un tipo peligroso. Eh, vuelvo siempre a la terrible ignorancia de nuestra clase de dirigente empresarial que apoyan ese tipo de candidatos. Eh, hoy al que más plata le están dando es a mi ley. Hay un montón de empresarios que están diciendo qué bueno que explote todo en Argentina y empecemos de nuevo. Como si no hubiera pasado nada en estos años. Porque viste que, como ellos niegan las cosas que anduvieron bien, los, des, los desarrollos, el, el gasoducto, la, la nanotecnología, no sé cuántas, eh, la industria automotriz que está explotando, hay un montón de cosas que, que funcionan bien: la minería, la, la el conocimiento, claro, ¿entendés? Entonces, que explote todo. Por lo tanto, tenés un Junto por el Cambio. Y la verdad es que la reta y Burris son lo mismo, lo que pasa es que Bullrich dice que va a hacer todo eso metiéndonos a todos en cana, matándonos, y la reta dice que va a hacer todo eso acordando con la derecha peronista. Y un frente de todos que no tiene candidato ni tiene plan, no sabemos cuál sería, y la verdad es que es obvio que la gente más joven no recuerda, porque ayer creo, eh, Noelia, mi pareja me decía, que conocía a alguien que tenía la casa por el plan Procrear, una casa hermosa, qué sé yo, y que votaba a la derecha. Yo digo, claro. Tenemos gente que tiene la casa con el procrear y, y, y no quiere a Cristina, que tenía el plan progresar y con él se recibió y no quiere a Cristina, que se jubiló y no quiere a Cristina, este, qué sé yo, que la cantidad de derechos que ha tenido, eh, porque es incomparable todo eso. Ahora, la verdad es que hace ocho años de eso. ¿no? Y entre los medios y las redes y el olvido y qué sé yo y la sobreinformación, todo eso se perdió. Entonces, me parece que el Frente de Todo tiene que tener un candidato ya definirlo y decir qué va a hacer. Porque si no, una elección es eso. Elijo entre dos o tres caminos los que me ofrecen. Hoy tienen 25 puntos cada uno, pero el Frente de Todos adelante tiene tres o cuatro meses que pueden ser un, un desastre por las corridas y todo lo que se puede armar con esta incertidumbre. ¿no? Uh -huh. A mí me da la impresión que el, el Frente de Todos está ya en territorio de... de... A ver, no, no quiero decir alarma porque... Todavía hay, hay un resto de días, digamos, ¿no? Pero sí es cierto que esta indefinición eh, lo que hace es retrasar también el trabajo militante, retrasar también la, la energía que pone el movimiento para una elección de estas características, que es una elección difícil, porque es una elección donde no tenés que ser opositor de tu propio gobierno, pero a su vez tenés que marcar alguna distancia de aquello que la gente repudia o rechaza o, o por lo menos ve mal de lo que se hizo. Es, es complicado y eso necesita una sintonía fina que hoy no se ve. O sea, no estás poniéndote de acuerdo en, en cuestiones programáticas que uno dice, che, pero el peronismo. ¿Y viste que es tan difícil esto de, de que poner al peronismo de acuerdo en algo? No es lo mismo. Porque el peronismo te incluye a, a menemistas nostálgicos, te incluye, no digo como Barrio Nuevo, eh, te incluye también a ex este, gente que pensó la patria socialista, te, te incluye también a tipos que le gustan los negocios como Ortubey. El peronismo es de una amplitud, bueno, Ortubey o, o, u otro. Es una amplitud que a veces cuesta sintetizar. Y en esta situación mucho peor, porque encima no tenés liderazgo carismático, que es algo que a veces ordena. Claro. El, el liderazgo carismático está proscripto. Entonces hay una persona que llena la Plaza de Mayo, junta 300.000, 400.000 personas en el centro porteño, es peronista, hasta donde yo entiendo, es peronista, pero no puede ser candidata y al peronismo le parece que eso está bien. Entonces tampoco el resto del peronismo va definiendo cuál sería la alternativa. Uno dice Scioli, yo no sé cuánto mide Cielo hoy. Guado, yo no sé cuánto mide Guado hoy. Sinceramente. Miden poco todos. Un Guado apoyado decididamente por Cristina, con Axel Te en pega. la provincia de Buenos Aires, Te debería. Pega. Sí. Cuando van pasando los pasos, ¿no? La paso, sí. la primera vuelta, ¿no? debería llegar a los votos de Cristina. Sí. ¿No? Con, con los intendentes, con todos, jugando atrás de él, debería llegar. Pero todavía no está eso. No, Daría la sí. por ahora decide Cristina, no yo, Roberto. <laughs> no, pero además, Apúrate, Robert, habría, pero que habría que aprovechar, habría aprovechar también que ellos están, realmente están declarándose una guerra en absolutamente todos lados. Eso puede ser un gran este activo a favor del frente de todos, de, de lograr capitalizarlo, ¿no? Este, siempre es mejor que, que el otro se destruya, solito. Mm. Sí. Cambiemos, vio como el Frente de Todos en su momento prácticamente se destruía solito. ¿Y qué hizo? No, no pudo contener sus propias diferencias y, y empezó a pelearse públicamente cuando lo que tenía que hacer era quedarse callado. Bueno, que se, se destruye junto por el cambio, mientras el Frente de Todos todavía tiene tiempo para mostrar algo. Es cierto que ahora por lo menos tenemos un desfile de nombres que hace una semana no existía. Eh, a mí me parece que esos cuatro que estaban ahí, si se ponen de acuerdo qué rol van a cubrir cada uno, digo, a, a Massa y a Máximo les fue bien en China. Pero los dos, es la nueva generación, qué sé yo, y les fue bien, consiguieron objetivo o sea, hoy para Argentina 10 mil millones de dólares este, en yuanes, este... Entonces, todo eso ahora hay que ponerlo sobre la mesa y decir, bueno, hay una nueva generación, tiene 50 años, van a hacer esto, están haciendo esto, no son responsables o por lo menos... Digo, porque dicen, no, Guado estuvo en un gobierno que fracasó, bueno, era el ministro de Interior, ¿qué <coughs> cree? Que maneje el dólar, el tipo, maneje la inflación. Sí, igual yo. ahí creo que tenés algo más, porque esa, esa misma juventud eh, podría no estar votando a otros tampoco. Digo, decís, bueno, no está la memoria del macrismo en términos... Eh, de, de lo que pasó mal o reciente, no está en la memoria de lo bueno anterior que fueron Néstor y Cristina, y sin embargo, digo, la reta no es nueva, Bullrich no es nueva, Miley será una cara nueva, pero representa el pasado, etcétera, etcétera, digo, creo que es doble entonces, es no solamente por qué no se pudo instalar de una manera más a modo de matriz, digamos, el, el, la memoria eh, de los derechos adquiridos, ampliados, etcétera, ¿Y por qué eso se traslada a lo otro? Porque tranquilamente podría ser un voto en blanco, tranquilamente podría ser eh, el no ir a votar, digamos, el, el... Ahora, si eso se traslada a posibles votos, a la reta, a Bullrich, Millet, Spert y todo lo que está nombrando Carla, me parece que hay algo más a mirar. Porque eso es lo que está conteniendo, eh, más allá de que siempre lo decimos, sería un voto del que luego serían víctimas las, los mismos votantes, ¿no? porque son políticas que van en contra tuyo eh, de modo explícito. Pero me, me parece que este como ese doble. Y lo veíamos en la encuesta que trajo Fer la semana pasada. Sí. En, en Guado había un 25% de desconocimiento. De, de desconocimiento, indecisión, etcétera, que era lo que él tenía por, por revertir, que eso no lo tenían los otros. ¿no? Eh, y Pero reitero, jóvenes o, o nuevos son pocos los nombres que tenemos para candidaturas de cualquier lugar. A mí, bueno, eh, escribimos el fin de semana a propósito de la reunión de gobernadores y uno tiene, bueno, la idea de que ahí se empiece a ordenar un poco la cosa, si es que realmente proponen esta reunión, Alberto, Cristina, Massa, gobernadores CGT y de que ahí definan una estrategia, me parece que ya ha pasado demasiado tiempo. Eh, en un momento era la candidatura de Alberto, que supuestamente era lo que bloqueaba todo, hace como un mes y medio que se bajó Alberto Ajá. y no sé qué se desbloqueó, pero no pasó nada y esta idea aparentemente de Cristina de no aparecer ella nuevamente como quien es la que digita una candidatura porque entiende que la experiencia anterior no fue buena y quiere que surja desde otra con una cosa más, ¿no? Este de, del peronismo todo, pero en, no está surgiendo. Bueno, menos mal que ahora los gobernadores se van a reunir. Este, sino como que se espera que ella nuevamente sea. La sí. Que, este... Alguno le decía, bueno, vos tenés que <coughs> a aguado y bajar a Scioli. Y bueno, entonces queda. Eh, ahí, eh, ¿Qué sé yo? Individualmente no lo quiere hacer en esos bueno. términos, ¿no? Va a surgir uh -huh. ese nombre, ¿no? Eh, estaría bueno, no sé, yo, yo no tengo, no, no sigo tan profundamente las encuestas como Fer, habría que ver si, si efectivamente esos votos que no van al frente de todos irían a estas opciones eh, de, del nivel de expert, la reta, la verdad es que pareciera un, un tanto difícil, opciones que votaron al frente de todos en el pasado reciente. Eh, pero el candidato eventualmente va a aparecer dentro del frente de todos, o, o la paso dentro del frente de todos va a aparecer. Mientras tanto. Obviamente todos nosotros, los comunes de los mortales, estamos completamente extraviados, pero vos fíjate que también la estrategia de golpear al candidato del Frente de Todos no se puede consolidar porque nadie sabe bien del lado de la oposición, lo cual es un factor positivo porque no desgastás tampoco a un nombre del Frente de Todos antes de que empiece la campaña eh, y lo podés aprovechar, pero ya... Se les complica decir Cristina es la titiritera de todo porque desapareció un poco ese discurso no está más le pegan un poquito a Massa porque es el ministro de economía le tienen que pegar a Aguado no saben si pegarle o no a Axel no saben si pegarle porque es gobernador o porque por ahí en una de esas asciende y se va para una candidatura nacional a Máximo le pegan porque, bueno, a Máximo le, le van a pegar desde siempre, desde que es chiquito le, le, lo, lo tienen ahí como blanco, pero ahí está esta teoría del pararrayos donde cada candidato, cada posible candidato, cada posible dirigente con eh, proyección puede recibir algún, algún golpe del lado de la oposición, pero no lo puede concentrar. ¿Por qué? Porque nadie sabe quién va a ser. ¿no? Pero ahí, entonces ellos, se, además tienen el gran problema, y con esto cierro, de que piensan que tienen el gobierno ganado. Y que a partir del, 2000, del, del 10 de diciembre de, de, de este año van a gobernar. Entonces no se pelean con el Frente de Todos. Mm. Se pelean entre ellos para ver quién es el que va a gobernar el gobierno seguro de Juntos por el Cambio. Digo, son dos factores que mm. también hay que tener en cuenta. Y de vez en cuando les da miedo que gane mi ley, no que gane el Frente claro. de Todos. Totalmente. Claro. A mí me dicen que la, digamos, la, el, el desafío incluso dentro de la interna no es el otro, sino que es mi ley. Mm. Les da miedo mi ley. Y al mismo tiempo también les gusta Milay No sé, es una cosa medio extraña la, la, la relación que, que manejan con ellos. Hoy por hoy te lo. digamos, una incorporación de Milay te la califican como el límite de lo absurdo, ¿no? Pero claramente están ahí en, en esa disputa. Y, y me parece que el extravío que se generó también en ellos puede llegar a jugar a favor de enfrente de todos y en algún momento se define, obvio, ¿no? O que yo me acuerdo que cuando ganó Macri en 2015. Eh, un empresario de Santa Fe me cuenta que lo había llamado Marcos Peña para ofrecerle eh, entrar al gabinete y le dijo que estaba llamando a empresarios a ver qué negocios podían traer y que iban a armar este. Entonces, con los que traían los mejores negocios, armaban el gabinete. Y la verdad es que son esos son la representación de, de las corporaciones. Pero mientras las representan hacen negocios. Entonces, lo que pasó con ellos, que recibieron un país que prácticamente había duplicado su PBI, que no tenía desempleo, que tenía récord de consumo y que se había desendeudado, es decir, una foto única, y que lo transformaron en un 40% de pobreza y una deuda este, gigantesca, en default, una deuda con el FMI en un solo cuatro años, creo que nunca nadie había hecho algo tan rápido, tiene que ver con eso, tiene que ver que son un montón de tipos que tienen una representación política del Stalin, que por eso el Stalin los cubre todo el tiempo, pero que además vienen a ser, quiero decir, eh, los republicanos en Estados Unidos, que son el, 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 la representación de una parte de los ricos, de una parte de los ricos pero quizás de los más poderosos, bueno, mantienen el país más o menos este porque no se sientan solo a hacer negocios, no digo que no hacen negocios, no se sientan solo a hacer negocios. Ahora cuando yo vi, yo trabajé con Ari Laladi y con Franco Miragi los ingresos a olivos de Macri, que él decía que a las siete de la tarde veían Netflix, no, a las 7 de la tarde estaba reunido con empresarios para hacer negocios de él, y está totalmente mezclado los negocios de él con los negocios del estado. Entonces, es increíble que estemos por meter la pata otra vez en el mismo pozo. ¿no? Es muy fuerte. Es bueno, muy fuerte. Va a depender, en todo caso, que, que, de, de, que haga el peronismo en esto. Yo, yo la escuchaba a Carla y, y esa, esa operación de distracción, ¿no? que pareciera. Ser organizada, ojalá fuera una estrategia. de que haya sido pensada, que haya sido casualidad, es otra cosa, no sé. Ojalá fuera, pero que, pro, probablemente esté, esté surtiendo algún efecto. Eh, ahora también, es verdad que lo que tenés es una gran indefinición. Ahora, ¿por qué un proyecto de, de negocios puede ganarle a un proyecto de país? Bueno, me parece que hay una insuficiencia este, también de cómo el peronismo resuelve sus dramas internos, digamos, ¿no? Este, Cómo como sintetiza su, sus cuestiones. ¿no? La hegemonía kirchnerista resolvió muchos temas durante mucho tiempo. Esa hegemonía hoy este, se repliega o intenta ser replegada, vamos a decir así. Y, y aparecen intereses, como siempre, intereses sectoriales. El gobernador quiere una cosa, no, no, no. El, el, el peronismo de negocios quiere otra, la militancia está desorientada, este, le, le, la CGT. Y por las horas sociales, digamos, no es como que no aparece la política, sino que aparecen, no aparece el interés de conjunto, sino que aparecen los intereses sectoriales. Claro. Y claro. eso es lo que se, lo que se, lo que se refleja, ¿no? Y es un es un tema histórico del peronismo. Yo creo que lo explica más o mejor Osvaldo Soriano eh, este con, con, con sus con sus libros y este, con sus novelas que otra persona. La verdad es que el kirchnerismo le, le resolvió muchos problemas a al peronismo. Uh -huh. Y hoy el kirchnerismo, un poco cansado, un poco replegado, un poco hostigado, un poco por, por desgaste o por erosión de todos estos años, decide correrse un poquito para ver que surja otra cosa. Eso que surge no, no hegemoniza. Scioli, claro. No hegemoniza. Los gordos de la CGT no hegemoniza, los gobernadores, no hegemonizan. Los gobernadores ahora se van a juntar, no sé, lo que estuve leyendo yo el fin de semana, ¿eh? este, y dice que, que está bien. Está bien que haya este, eh, elecciones, vamos a empezar por la generalidad. Está bien que haya elecciones, está bien que haya paso, tal, pero ellos quieren un candidato que no sea vice, sino un candidato a presidente que sea gobernador. Ahora, probablemente, si empezás a rajar, dice, bueno, que sea gobernador, pero que no sea Axel. Y si rasjás un poquito más, bueno, pero que sea gobernador, pero que sea tal o cual. Y la verdad es que no dejan de ser este, representaciones escasas frente al conjunto. ¿Cuál es el gobernador que vos decís hoy? A mí me gusta Quintela, me gusta Capitanich, uh -huh. este. Pero pueden representar el conjunto, a la vastedad peronista, vamos a decirlo así, a la vastedad peronista. Algunos, capaz que les da para ser jefe de gabinete. Y hasta ahí, porque la mm. verdad es que lo, lo que dejó Mansur como jefe de gabinete no es que tampoco es, ¡che! Esto es el libro, el libro verde de Gaddafi, pero hecho por Mansur. No, no. Es la, razón, es, la verdad. es la verdad, hay algo ahí que no termina de resolver el peronismo y es eh, ¿quién, quién hace la política. Nosotros hacemos el poder, pero quién hace la política? Tiene lo que resolvía, me parece. Ahora, hay cierto ¿no? convencimiento en todos, me parece, de que la sociedad se corrió a la derecha. Y en el fondo, si vos te fijás, qué sé yo, o sea, eh, las elecciones de Cristina se parecen a eso. Digo, hasta hace tres meses, cuando a Massa le iba bien, era su candidato. Sí. Era su candidato. ¿sí? Y el hombre de izquierda no es. Este, no. No, no era. ¿Eh? Ahora lo puede ser. Ahora estuvo en China. Jorge, Jorge Alemán hace un par de años que viene diciendo que las derechas crecen en el mundo más allá de si los gobiernos populares son buenos o malos. Y ahora justo tuvo un ejemplo claro que es lo de Sánchez en España. El gobierno de Sánchez en España le había ido muy bien. Ido muy bien. Y lo cagaron a palo en ¿no? las elecciones. Cagaron a palo. Después de la pandemia ha ocurrido algo social que creo que todavía no. no, no no se ha estudiado bien, no hay, no hay buenos este, estudios sobre qué cambió en las sociedades después de la, de la pandemia, pero algo cambió. Por lo pronto este nivel de fragmentación. ¿no? En esa economía negra, los que les va bien en esa economía negra sienten que no tiene nada que ver con el Estado, ese me va bien. Y realmente tiene menos que ver que lo que tenía que ver antes. ¿No? Porque lo que hacía el kirchnerismo era generarte un contexto para que vos te desarrollaras. Hay un montón de herramientas que te daba para que vos te desarrollaras. Y hoy no es así. Hoy hay una especie de salud. a quien pueda en el que a algunos les va bien. ¿No? Este, yo fui a comer algo de Lalo el sábado. Lalo explota. No es un restaurante para ricos. No es un restaurante para ricos. ¿Eh? La verdad que cuando vos ves lo que te sale por persona, este, se come muy rico, pero es barato. Explota. Lota. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, está siempre lleno, no está siempre lleno. Entonces, hay, hay una sociedad que ha cambiado y que las fuerzas populares no, 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 no alcanzan a increpar Vos decís, ¿no se puede hacer nada? A mí me parece que sí, porque ahí hay algunos jugadores interesantes en, entre los herederos, ¿no? Pero por ahora no se ha encontrado la fórmula para eso. ¿Cuál es la mejor fórmula? El que más mide es Axel, claramente. Pero, o juega de 2 o juega de nueve. ¿No? ¿O defiende la provincia o sale a atacar para que vaya a ganar? Bueno, claramente está viendo una decisión de él, de Cristina, qué yo, de que juegue defensor. Diga, bueno, salvemos la provincia, aunque sea... Eso habla también de qué están pensando respecto a lo que puede pasar en la nación. Sí, hay algo que, que también sumó a Jorge Alemán, que justo hablamos con él en estos días acá al aire. Eh, él hablaba de una cuestión también de la identidad, ¿no? Y, y de alguna manera que lo que tiene que ver con, con los proyectos de derecha suelen tener identidades más eh, absolutas, si se quiere, ¿no? Donde es esto, esto y no, no, no hay permeabilidad. Bueno, efectivamente, eh, cuando empezamos a, a construir de qué manera en general tenemos una tradición de democracia, de elecciones, etcétera, tenemos una identidad un poco eh, móvil en el último tiempo. Es cierto que venimos de un gobierno que le ganó a la, la posibilidad de repetir el de Macri, y profundizarlo y seguramente hacer algo muchísimo peor y que no nos logró contener todavía o no nos logró contener como esperábamos tal vez y que ahora vamos hacia algún otro que, que todavía no tiene nombre y que no tiene aún explicitado su proyecto y que sabemos que los, todos los demás, lo dijo Axel Acker otro día, son el ajuste, son la continuidad del macrismo, de Martínez de Oz y, y, y de todo lo demás, en una elección que creo que es la que más está limitada por las corporaciones, porque cuando hablamos de corporaciones hablamos de dos representantes de las corporaciones en la Corte, que pusieron primero por DNU y que mm. eh, luego pasaron por el Congreso, hablamos de... Eh, todo el espectro que tiene que ver con la construcción del sentido es de las corporaciones y está monopolizado, y, digo, y ahí la corte es parte de esto. Hablamos de quienes fijan los precios. Digo, masa es la cara de la inflación, pero ningún fijador de precios y constructor del hambre tiene cara de nombre y apellido en la sociedad. Las corporaciones cortaron a través de la corte la posibilidad de votar a determinados candidatos, no solamente a Cristina, sino en algunas provincias, y, y casi que te están diciendo a quién tenés que votar. Es una elección absolutamente eh, limitada por corporaciones, con proyectos de las corporaciones para ir a las urnas. Con lo cual, me parece que, que el punto es también eso: ¿no? 40 años de democracia y cuánto más van a poder seguir limitándola. Ahora, hay una ruptura también de, de las reglas del juego social. ¿no? Uh -huh. eh, salió un informe el fin de semana en Estados Unidos que el 70% de los contagios de COVID había sido por, por los estudiantes. Y acá en Argentina todavía este Juntos por el Cambio y todo el periodismo le está reprochando a Alberto que haya cerrado las escuelas. escuelas ¿no? este, ah, Lo policializaron incluso. Claro, claro. claro. No, y tenés razón que hay una especie de bronca ahí que quedó en la gente y que busca expresarse. Sí, que, sí. Que origina sí, la sí. pandemia, leí a propósito de España también. Porque eran elecciones municipales, autonómicas, la claro. Que se pero lo dejaron al, al, al presidente. claro. Y el PSOE buscó todo el tiempo el Partido Socialista que fueran discusiones locales, porque tenía buenos gobiernos que defender localmente, claro. y el PP buscaba nacionalizar. nacionalizar y plebiscitar a Sánchez. Lo consiguió con una, con, porque en una en un partido aliado aparecían candidatos de, de ETA o ex integrantes de ETA, y a partir de ahí se originó una discusión. Y la gente encontró el canal, ¿no? Quería buscar la forma de, de claro, penalizar a ese gobierno. Claro, claro, claro. Es una bronca que quedó ahí adentro y que este, estaba buscando el canal para expresarse. ¿no? Así es. Mm -hmm. Bueno, ahora vamos a hablar con, con uno de los gobernadores que se van a reunir el miércoles, con Raúl Jalil de Catamarca. Raúl Jalil tiene en Catamarca desocupación menos uno. Es, <risa> <risa> bueno, es que. Cuando hay fragmentaciones, se dan en todos los términos, ¿no? Este, son sectoriales, son regionales, lo que está pasando ahí en, en, en La Rioja, en Catamarca, en esas provincias, es impresionante. Los tipos dicen, mira, yo, este, por favor, no me lleguen al 10% de inflación. Hasta acá todavía estamos bien. Como diciendo, a pesar de todo esto, o sea, es, esa gente está bien, que eran las provincias inviables hace unos años. Claro. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. Entonces, los, los, cambios son, los cambios son muy grandes, son muy grandes. Bueno, lo vamos a ir llamando ya a Jalil. Muchas gracias. Señor, Chao, hasta luego.